Con su venia, diputada, presenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, hemos establecido con toda precisión que la Suprema Corte de la Nación ha declarado inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, es decir, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su Unidad de Inteligencia Financiera carecen de facultades para ordenar a las instituciones financieras bloquear las cuentas de ciudadanos, excepto cuando se encuentren solicitadas por una resolución de un organismo internacional, en los términos de lo acordado en tratados internacionales. Por lo tanto, es un sinsentido no solo legal, sino del más elemental sentido común, en qué cabeza cabe establecer un procedimiento a un artículo declarado inconstitucional, como se hace en la minuta enviada por el Senado. La resolución de la Corte no admite interpretación alguna, salvo cuando se trate de resoluciones o determinaciones bajo los supuestos del cumplimiento de una obligación multilateral de México en colaboración. Por ello proponemos que el artículo 116.2 bis, la Secretaría en ejercicio de sus atribuciones, siga el procedimiento de audiencia para incluir a una persona en la lista de personas bloqueadas, es decir, que previamente acredite el carácter internacional de una obligación bilateral, multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la responsabilidad compartida de implementar esta medida ante solicitudes de autoridades extranjeras. También la existencia de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional, atajando así cualquier intentona de poderes arbitrarios y refrendar el combate al lavado de dinero. Debe hacerse respetando los derechos humanos y las garantías que nos reconocen nuestra Carta Magna, evitando que procedimientos administrativos invadan las esferas que correspondan a los procedimientos jurisdiccionales. Es cuanto, diputada.